Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestra serie bueno, de consejos rápidos que tiene que ver con los nodos Sí, al final, aleluya Sí, revivió, revivió la serie de consejos rápidos junto con la serie que había dejado pendiente desde un montón de de los nodos, así que el día de hoy vamos a ver un par de cositas, posiblemente bueno, no, posiblemente no seguramente un par de cositas y nada más porque vamos, estos son consejos rápidos y no hemos hablado de cuáles son las partes que conforman un, un nodo. Pues creo que es fácil de, de, de adivinar, pero se lo comento. Lo primero que tenemos que decir, pues, todo, cada nodo tiene su título respectivo, eso es capitán obvio, pero vamos, usted, usted me entiende, quiero ser como que lo más detallado posible. La segunda parte eh, son los inputs. Hay nodos que solo tienen inputs, hay nodos que solo tienen outputs, hay nodos que tienen una mezcla, como por ejemplo este principal shader que tiene una serie de inputs, todos estos grisitos, estos dos amarillitos y este azulito que ve aquí, más estos tres azulitos, pues son inputs. Tiene un solo output que va hacia, en este caso, pues nuestro material output. ¿Qué significa un input y un output? Pues bueno, un input es una serie de. Digamos. de otros nodos, de otra información que se le da a nuestro. A nuestro bueno, a, a nuestro nodo. A este, en, en este caso específico, a este Principal Shader, yo le puedo poner otro tipo de información. ¿A qué me refiero? Mire, fácil. Fácil, fácil, Image Texture. Y le voy a decir Open. Y me parece a mí que tengo el Textures por aquí. No, no lo tengo por aquí. O sea que tengo que irme a Images, Textures. Y solo, solamente por eh, mostrarle, digamos que le vamos a asignar esta textura. ¿Ya? Entonces, esto se va a convertir en un input de mi principal shader. Le voy a quitar esta cosita y voy a colocar este nodo, bueno, este conector aquí donde dice base color. E inmediatamente, bueno, esto cambia, aunque por supuesto aquí hace falta, por supuesto, como usted se imaginará. Eh, y déjeme traer aquí mi 3D View me voy a ir a U, Smart UV Project yes, y vamos a añadir aquí mi textura que recién añado y ahí estamos ahora, cuando vayamos de nuevo al Normal, aquí está, aquí, para qué no vamos a ir a otro lado, vea, ahí está ¿Ya? Entonces, le acabo de decir que este va a servir como input a este. Es decir, esto está recibiendo como entrada de datos lo que yo le estoy mandando desde texturas. ¿Ya? Ahora, caso contrario, esta textura tiene un output, es decir, una salida de datos que está conectándose a la entrada de datos de este shader. Ya, este es un output y esto es un input. Esto es una salida de datos, esto es una entrada de datos. Esas son, digamos, las tres partes de las que se conforma un nodo. Déjeme ver si sí, todavía nos queda tiempito, así que le comento cuáles son los tipos de nodos que existen. Precisamente hay nodos, por ejemplo, vector... No es... Por ejemplo, input texture coordinate eso que ve usted aquí es un nodo exclusivamente de input ya esto es un nodo que básicamente eh, tiene solamente salidas ya exclusivamente salidas porque entonces se le llama input porque todas estas salidas van a servir como input hacia otro nodo hay nodos exclusivamente output como por ejemplo bueno aquí tenemos uno de hecho el material output que solo va a recibir inputs y va a sacar exclusivamente una salida final por decirlo de alguna forma y finalmente están los operadores que son tanto input como output como nuestro querido principal shader tiene estas inputs y un solo output. ya, este texture es una excepción. a qué me refiero? este es un input porque tiene todas las funciones, funciona como un input, pero eh, en realidad es, es una mezcla. no podríamos decir que es un operator porque tiene tanto inputs como outputs, pero en realidad funciona exclusivamente como un input. Eso es una excepción de la regla. Todo lo demás aplica tal y como se lo he explicado yo. Entiéndase pues, inputs, outputs, exclusivamente outputs, por consiguiente es un input, exclusivamente inputs, por consiguiente es un output. Bueno, al revés, perdón, estos solo son outputs, estos son inputs, estos solo son inputs, son outputs, ¿de acuerdo? <laughs> Sí, sí, lo sé. <laughs> también, también, eh, los, los ojos eh, están virados en este momento. Están en X. De nuevo, de nuevo. Si este solo tiene outputs, es decir, estos solo son salidas, este es un nodo de input. Si esto solo, solo tiene inputs, este es un nodo de outputs. Solo tiene entradas de datos. ¿De acuerdo? O sea, es al revés. Si esto solo tiene salidas, es un nodo de entrada. Si esto solo tiene entradas, es un nodo de salida. Y punto. Ya. Dejemos de complicarnos la vida y nos vemos en el siguiente video. Si usted es la primera vez que viene por acá, quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y pues estos tutoriales, repito, tal y como dije yo la semana pasada, pretendo hacerlos dos veces a la semana si es que el tiempo me lo permite. Eso estar 14 horas fuera de la casa es el infierno. Así que para ayudarme a salir del infierno, pues también le dejo mi dirección de Patreon aquí abajito en la cajita de descripción en donde usted se puede convertir en mi benefactor y pues ayudarme a dedicarme exclusivamente al arte y a la enseñanza, cosa que es francamente el sueño más antiguo de mi vida, arte y enseñanza. También, si le gusta leer, pues le dejo dos links. Uno, para mi libro en línea, La Redención del Olvidado, y dos, el link de compra hacia mi libro Cuentos desde el Desempleo. Y finalmente, pues si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la caja de descripción también. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.